Bueno, sí, pasa, acá en un minuto, pasa de todo, acaban de liberar, de ordenar la liberación de Ricardo Jaime, yeah, Ricardo Raúl Jaime. Asumen el gabinete pronto. Sí, claro. Sí. Bueno, si hay algo que falta, le falta a Alberto, es gente para poner en los ministerios. No, yo quiero dejar sentado antes que empiece el pase, que el tema de Alberto Fernández, sí, su columna vertebral, la hernia, no es por esfuerzo. No. Nos pareció a todos. Esfuerzo nunca hizo para nada. Tanto agacharse, ¿no? Eso es otro tipo de esfuerzos. Esto empieza. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Bella tarde. ¿Cómo estamos? Bien, querido. ¿Cómo vamos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, por suerte acá no nos puede ir más. Aumenta la nafta, bien. ¿Qué pasa, Quique? Pero 3,8%. Pero Quique, ¿pero usted qué? ¿Naftero, gasolero o a gas? No, soy naftero. ¿En serio? ¿Tiene un taxi de naftero? Es un naftero, porque es rico. Y bueno, es rico. Que no come nunca usted. Yo sigo viviendo los 90. Yo me quedé en esa época. Para mí 10 pesos son 10 dólares. Es muy viviendo en ese. Es muy bueno. Claro, actualícese, ¿no? Mire que el mes que viene va a volver a aumentar. Sí. Claro, claro. Sí. Nadie sabe cuánto, porque se terminó el acuerdo, ¿no? Totalmente. Nadie sabe cuánto. Claro. Yo creo que lo van a renovar al acuerdo, pero que va a haber, me parece. Sí. Pero me parece, con aumento. Sí. Me hace acordar a la película esa, la de Plata Dulce, que está Julio de Gracia, que le dice a Federico Lupi: aumenta la nafta, ¡ping! Se aumenta un impuesto, ¡ping! Y hace así con el dedito. Esa es la de Arteche, ¿no? Sí. Arteche. Sí, pero tenemos precios cuidados para comprar motos. Totalmente. No, para comprar salchichón. Sí, escúchame, los almacenes venden salchichón en cuota. No jodas. ¿Dónde? ¿Qué voy? Ahora igual, no sé de qué nos reímos. Salchichón en cuota. Nos reímos por no llorar. Sí, sí. Totalmente. Yo lloro a la noche solamente. Durante el día trato de no hacerlo. Sí, no. Es una realidad tan tremenda, tan patética, ¿no es cierto? Tan patética. La que estamos viviendo. Esa es la definición, sí, es una realidad pero patética. Pero además, con esto que... Porque vos decís, bueno, esto es patético ahora, pero a lo mejor dentro, no digo mañana, pero dentro de unos meses vos podés ver algo mejor. No. Sí. Absolutamente. Ahora, ¿qué es lo que tiene Alberto? ¿Dónde tiene? ¿En el pulmón? ¿La espalda? No, ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el disco, así que se lo explico. Van a hacer el bloqueo. Okay, pues es doloroso. Cara de dolor, pero tenía cara de dolor. Totalmente, pero en fin, no hay ningún esfuerzo importante que haya hecho. Eso es muy importante lo que dice. ¿Pero cómo se cura eso? ¿Con un diclo? ¿Cómo? No, sí, no es un bloqueo. Sí. La verdad que, ¿querés que te diga? Se cura con elongación, con, a ver, RPG, con pilates, con yoga. ¿Clase de yoga, por ejemplo? Pero por ahí durmiendo, a mí me pasó con mi nene, durmiendo con Francisquito, por ahí le pegó una patada durmiendo y lo... Claro, puede ser. A mí me pasó. ¿Puedes decir que vive en un ambiente? No. ¿En una cama de 1,40 por 0,90? Vive en 14 hectáreas. El colecho es un tema. Es verdad. ¿Qué problema? Es muy perjudicial para los psicólogos. Tiene cara de dolorido, presidente. Tiene cara de dolorido. Sí, sí, sí. Justo los memes explotaron. Estaba viendo que me comparan con el doctor Chapatín, porque salí con los lentitos. Y está con los opiáceos ahora, ¿sí? Debe estar en la nube, mamita. Es lo mejor. Es lo mejor. Yo dije morfina. Y voló. Estás como cuando estás enamorado, que estás en una nube, más o menos. Como si no pasara nada. Y yo recomiendo mucho, es cierto, las técnicas de yoga. Claro, sí. Mira. La respiración. Por supuesto, uno dice. Elongación, respiración. Al principio tiene que saludar. Decir namasté. No, mirá cómo conoce. Namasté. Namasté. Así con las manos así, las palmas juntas. Muy bien, muy bien. Qué conocedor. Una leve inclinación. Muy bien. Muy bien. Como hago yo con Cristina, una leve inclinación. Una leve inclinación. Ahora. Y después lo fundamental es la relajación. Claro, todo. Claro. Uno tiene que relajar todo. Todo, sí. Sentarse así en cuclillas. Claro, claro, claro. Bueno, sí, eso para la hernia de disco no es muy recomendable. Claro, claro. Ahora, ¿no habrá somatizado el índice de inflación? Claro, efectivamente. Que esperaba un 5 y pico y ya venía hace unos días. Le sacudieron un 6,6. Sí, sacudieron a nosotros. Una leve inflamación. A nosotros nos sacudieron. Sí, es cierto. Una leve inflamación.
Después hay posiciones. ¿Solamente en la región lumbar o sí. en alguna otra zona? No, no. Lo fundamental para evitar este tipo de datos es hacer la posición del avestruz, ¿no? De meter la cabeza. Ajá. Y llega. No, y ahora con el problema de columna que tiene. Claro, llega. No puede, no puede, claro. Hacer claro. tipo el bicho bolita, meterse para adentro. Ahora, ¿y dónde estaba cuando le agarró el. Se quedó duro? Claro. Estaba haciendo unas cositas justo. ¿Cómo? Estaba firmando claro. decretos. Claro, claro. Ah. En la inflación. Pero son digitales ahora, ¿eh? No firman con la lapicera. Totalmente. No, pero a mí me gusta la cuestión analógica. Diga, analógica. Ajá. Analógica. Pero yo, le gusta claro. tener la lapicera, aunque sea por un ratito. Claro, la lapicera claro. Vic. Claro. Sí. El querido Néstor. Sí, claro. Sí. A mí me gusta. Todavía funciona, ¿eh? Claro. Ejercer, ejercer. ¿No se secó? Sobre todo porque la. No. Yo le hago así, mira. Ah, no. Le tira saliva, claro. Claro, claro. Claro, claro. La pasa por la lengua, claro, claro. Con el aliento al chupi de noche. La derrite. Y es un buen ejercicio. Es claro. tóxico eso. Esto de ejercitar la escritura manuscrita, sí, manuscrita. 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 Claro, porque estamos tan acostumbrados a la tecnología. O sea, que perdemos la habilidad, claro, claro. A mandar mensajitos, sí, todo, sí, a que sí, el predictivo sí. ya adivine nuestras frases. Claro, muy bien, muy bien. Que eso nos hace muy mal, nos embrutece. Sí, sí, sí. Así que a mí me gusta cada tanto agarrar la lapicera y firmar. Para no embrutecerse. Claro. No, claro. Y hace una escritura, un texto. Redacta un texto. Y entonces en ese momento justo estaba escribiendo una carta. Y ahí se endureció. ¿Y qué sintió? Y ahí porque le estaba por contestar a Francisco, que ¿en serio? El Papa Francisco, claro, que siempre escribe cartas manuscritas. Claro, claro, claro. Y le estaba por escribir, felicitarlo por estos 10 años de papado. Claro, claro. Y se quedó y duro. Y ahí justo me quedé duro. Ah, qué feo. Así que esa qué carta Francisco tendrá que y pedir. Gritó, pidió ayuda a Fabiola, claro, ¿cómo fue? Claro. Yo estaba gritando. Pero caray, ¿qué dijo? Me quedé gritando unas dos horas. Grité, no ¿en serio? Ah, no había nadie. Vivo en un lugar tan grande, claro, con un claro. parque tan extraño. Claro, claro, claro. No venía por nadie. Por favor, ayuda, granadero, por favor, un granadero. El Same, alguien. Me llaman al Argerich. Soy el presidente. Cuando grité así no le digo, soy el presidente, me conté, ándala. Claro, así que esas cosas ocurren. Qué momento finalmente feo. vino el jardinero, vino a regar. Oh, y lo vio doblado. Me encontró duro. Y me encontró justo estaba no, como con la garrotera del chavo, ¿se acuerdan? Que estaba en pijama ya. Muy bueno. No, yo soy mucho del jogging. Claro, la joguineta. Qué bueno. Qué imagen, ¿no? Qué duro en jogineta y con el jardinero. Confundido entre algún arbusto, ¿viste? No, es una imagen de Folto. Sí, tremenda. ¿No? Sí. De Folto, sí. Eso por vivir en un lugar tan grande. Te perdí. Pero me llevaron a Otamendi. Sí, claro. Y sí. Se confundieron, no, pero lo tenía que haber llevado, claro. No, Otamendi. O el Fernández. Perdón. No, claro. En el Fernández no está la presidencial. En el Argerich. No, en el Argerich. Ah, en el Argerich. La boca. Claro. Me llevaron ahí muy lindas enfermeras. Claro. No. Mira que usted les pidió el IG. Totalmente. Se hizo un guiño así, ya me entendieron. La credencial, a ver, el plan. Sí. Claro. ¿Qué ¿Te puede estalquear? ¿Qué credencial tiene? No, claro, a ver. ¿Edad? 4.50. Claro. ¿Medidas? Claro. Bueno, me atendieron muy bien. Qué bueno, Quiero mandarles un gran abrazo a todos los amigos de los Otamendi. Fue una revisación. Le hicieron una resonancia. Sí, claro. Sí. Bueno, se atiende Cristina también, ¿no? Claro. Tiene algún inconveniente. Sí. Bueno, es como la comparten serie. Almohada. Es como nosotros, todos los demás se atienden los Otamendi. Pero ahora es como la pasó la tarjeta de la obra social, claro, ahí. Estaba yo ahí, estaba ahí en la. Sí. Es como la sede médica del kirchnerismo. Eso. Bueno. Ha devenido en eso. Me pusieron un suerito, todo. Y ahora no, me golpearon así la habitación. Sí. Era Ginés. Mira, ay, qué bien. Mira. ¿Y qué hacía? Me dice, shh. Se abre así el guardapolvo. Sí. Ay, no. Tenía vacuna. No, salame, colonia Carolla. Algún vinito. La colonia Paco. Unos picles. Que improvisamos una picadita. ¿En serio? Qué sano, ¿no? En guardapolvo y bermuda. Claro, en medio de los talles de dolor estaba con la picadita. Esto sabe cómo te levanta. ¿Y para tomar? No, es su vino. Mujeres. Mujeres. El vino de su bodega.
Ahora, y le hago una pregunta. ¿Le dio participación a la picada de las enfermeras, al personal? No, no había para tanto. Nunca para tanto. Nunca para tanto. Y Jerez tampoco. Nunca para tanto. Es como la vacuna, solo para los amigos. Canute, ¿no? Totalmente. Era para nosotros. Totalmente. Nosotros. Era como una especie de encuentro íntimo. Y agarró guitarra, pusieron música. Claro. ¿Saben que Ginés Posta es esto? ¿Qué pasó? Está escribiendo una ficción. Una sí, novela. Claro, claro. Se está dedicando a la escritura. Claro, mirá. Así que ahí sí inspirado. Pusimos un poco de Litonevia. Tiene título, ya esa obra tiene título. Debe estar inspirado en la pandemia, ¿no? Ese opúsculo es tiene título. Habla un poco de historia. ¿En serio? Sí, es una cosa medio ficcionada. Sí. No me digas, sí. Sí, está medio volado. ¿En serio? Ginés. Bueno, usted también... No sé cómo. Escúcheme, que está medio en otra. 6,6% de inflación, ¿no? Pucha. Terrible, ¿no? Y le quiero decir, presidente, una pregunta, ¿no? Que a lo mejor no contribuye a su mejora rápida respecto de la hernia de disco, pero recién vamos por la mitad del mes. ¿Cómo sigue, Marzo? La mitad del mes, es interesante. Sí, claro. Justo, ¿no? ¿Cómo terminamos? Y un año que le inició la guerra a la inflación, ¿eh? Claro, claro. Sí, un año que anunció la guerra. Un año. Se cumple ahora, ¿no? Sí, nosotros vamos a iniciar la guerra contra la inflación. Usted dijo que llenábamos la heladera. La venimos perdiendo ampliamente, pero bueno, en fin. Bueno, vos de esto sabés, Nelson. Sí, claro. Vos sabés que una guerra no se gana fácil. No, claro. Son años y años que hay que estar. Vos estuviste hace poco ahí en Ucrania. Claro. Y, igualito. Te pueden llegar a llenar la cara de dedos. Sí. Bueno. Te pueden llegar a bombardear. Sí. Mirá. A llenar de balas. Sí. Pero la valentía. Se perdió. Las ganas. Sí. Siguen impecto. Bueno, obviamente, el cuerpo lo ponemos nosotros, así que los opiáceos. Total, los opiáceos. Los opiáceos. Eres un opio. A pesar de que nos bombardeen los especuladores, a pesar de que nos caguen a balazos los formadores de precios, nosotros seguimos en pie. No me diga. Y esa es una lección que nos dio el pueblo ucraniano, ¿eh? Muy bien, muy bien. Esa es una lección que nos dio. Muy Zelensky. Sí. A jugar por su situación. Soy como el junco que se dobla. En este momento, a propósito de esto, sería interesante escucharlo al ministro Massa, ¿eh? Digamos, porque el ministro... ¿En qué anda? Está callado, ¿no? ¿Qué dice, ministro? ¿En qué anda usted? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está Manuel? ¿Cómo reaccionó al 6.6, ministro? Bueno... A ver, la verdad es que no estamos para chistes, ¿no? No, claro que no, precisamente. Ya hace mucho que no. Sí, sí. No, hace 20 años que no estamos para chistes. Los noto muy risueños últimamente. Estamos hartos. Estamos, sí. Es difícil sobreponerse a esto. Bueno, la verdad es que calculamos que la de marzo también va a ser complicada. Claro. Porque tenemos el tema de los útiles escolares. Sí, claro. Es el mes que empieza toda la actividad económica. Pero usted dijo que le iba a bajar la inflación. Pero bueno, abril, Semana Santa. Te prometo que en Semana Santa va a haber un milagro, ¿eh? En Semana Santa. Con la resurrección. Sí. Ahí va a haber un milagro. Sí, está, ¿no? Ojo. ¿En serio? Yo les pido que crean. ¿En serio? Como con la selección. Elijo creer. ¿Pero hasta cuándo creemos? Claro, ¿en qué? Bueno, creamos. Bueno, claro, ¿en qué? Yo te puse el tope, que es Semana Santa. Sí. Semana Santa. ¿Y qué? Los creyentes van a... No, puede comprar ni huevo de Pascua. No. Sí. El Blue, perdón. Sí. Doctor, el Blue volvió a subir, ministro. ¿Cuánto? Volvió a subir el Blue. Sí. ¿A cuánto? Arrancó en picada, intervinieron y en el final, ¡pum! Subió. ¿Cuánto? 3,79. Sí, claro. Sí, bueno, no llegó a 3,80. Sí. La verdad es que evitamos que llegue a 3,80, 3,90. Las acciones argentinas, pero, 13% abajo. Sí. Atento con lo que dijo Kicillof del Banco Central, ¿no es cierto? Eso le iba a preguntar, gobernador. ¿Qué pasó? A ver, un conflicto con el Banco Central. Me parece que hay cortocircuitos con Kicillof, ¿no? Me parece. ¿En serio? Sí. ¿Qué problema? ¿Qué le pasa, gobernador? ¿Qué pasa? No, nada, me parece que tenemos que ya definir que no somos un gobierno neoliberal, que no nos conduce Alberto, no nos conduce Sergio Massa. ¿Y quién conduce? Cristina Fernández es la única conductora. ¿Y dónde está? Y ahora se va a tener que hacer cargo. ¿En serio? Porque es nuestra candidata a presidenta la que está dispuesta a llevarnos hacia la victoria, ¿A qué victoria? Y hacia números un poco más razonables y razonables. Y rozagantes. ¿El otro le dijo que la gente lo percibe como qué? Sí. Salió un título, vi un soccer en algún festival. Dice, a mí la gente me percibe como... A mí la gente me percibe como...
como un porteño que se arrepintió, claro, porque claro, un porteño era un opulento, claro, claro, una persona que estaba relacionada con los gorilas, claro, claro, se arrepintió de eso, sí, y se hizo orgullosamente bonaerense. No se mudó como María Eugenia Vidal. ¿Cómo que no? Claro, no se quedó mudó en capital, se quedó en capital. No, 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 me quedé en la provincia de no, Buenos pero Aires, sus en sus hijos no van a colegio acá en la capital, todo eso, sí. Bueno, pero mis hijas no son mis hijas. Mire, no, no te metas con mis hijas. Bueno, no metas acá mire, a mis hijas. Mire si fueran a las escuelas sin aire acondicionado, sin esto. Con ventilador. La verdad es que sí, la Reta no estuvo haciendo nada, los chicos se cagan de calor tampoco, en las escuelas, tampoco, es una vergüenza lo que están pasando, sí, una tampoco, vergüenza total. Pero tú tampoco. Claro. Bueno, pero eso es por culpa de Vidal, son escuelas que no terminaron de hacer, ¿en serio? Nosotros inauguramos 150 y pico y algo. ¿En serio? Y quisiera bueno, verlas. Bueno, te invito sí, a que hagas ahora un tour por la provincia de Buenos Aires. Las vas a ver divinas. Incluso si querés dar clase, vos que te enorgulleces de ser un tipo formado, yo te invito a que vengas a dar clase a todos los chicos, chicas y chicas bonaerenses y bonaerenses. Sí, ¿eh? Te invito. Bueno, ¿podría dar usted que docente universitario? No, yo no leí ni un libro. Esta gente no tiene miedo de ir presa. A mí me sorprende. No tiene miedo de ir presa. No. ¿A qué aplauden? Yo no leí ni un libro, yo no orgullé. Por favor, barba. ¿Cuándo van a ser las elecciones? Claro. Espero que sea ya. Sí, claro. Bueno, falta un poco. Desdoble. Bueno, sí. Esa es la idea. Claro. Ajá. Si no definimos ya el candidato a presidente, claro, tendríamos que votar ya todos, todas y todas. Pero escúcheme, sí, 6,6% de inflación. Bueno, culpa de Massa. Se tendrá que hacer cargo él. Bueno, ¿cuánto era la inflación cuando yo era ministro de Economía? Pero usted lo apoyó. Mucho menos, pico, mucho menos. Bueno, estaba el INDEC intervenido, ¿no? Lero, lero, mucho menos, mucho menos, mucho el menos. El INDEC. Lero, lero. Bueno, culpa de Marco Navaña ahora. Sí. Marco Navaña. Marco Labaña. Sí. Claro, ¿qué claro, problema que tiene ahora? Marco Labaña, pero no la baja. No la baja. Eso la baña se nota mucho. Se nota la mucho. Baña, pero no la baja. Se nota mucho. ¿Qué cosa se nota mucho? Labaña significa sí, pizarrón en italiano. Claro, claro, usted, sí. Pizarra. Sí. Pizarra, sí, señor. Ah, mira. Claro. Marco ahora pizarra, vio que tremendo lo de los alimentos, ¿no? Porque claro, eso le va a pegar claro, especialmente a los bonaerenses. La carne, todo los bonaerenses y las bonaerensas, como bien, dice usted, ¿no? 10% en la provincia de Buenos Aires, 10,2 en la provincia sí, de Buenos claro, Aires, ¿eh? Sí, totalmente. Y la huele, carne va a seguir subiendo, por ejemplo, de la mano a la sequía. Bueno, la leche, tenemos que el trigo, ¿qué hacemos? Sí. Tenemos que descubrir las propiedades de la aloe vera. Esto una vez me lo dijo Lázaro. Hay que descubrir las propiedades que no solamente sirven claro, para las quemaduras claro, claro, cuando tomamos sino, mucho sol claro, claro, sino que en ensalada es muy rico. Ahora es muy un poco rico amarga, eso ¿no? Sí, hay que sacarle las espinas claro, ¿sí? Pero es muy sabroso, ¿eh? Ese municipio sí, que está regalando heladera. Ah, sí, en Avellaneda. ¿Qué van a poner adentro? Bueno, ¿y dónde las van a enchufar? Sí, ¿dónde claro, las van a claro, enchufar? La van a poner como ropero. No, pero en verano sirve para dormir no, ahí adentro. No, muy ¿no? Bueno. Sí. Exacto. Gobernador, ¿y deja la puerta abierta y no, te sirve de aire, claro. No, el intendente de Ensenada, que ahora está sí, un método revolucionario para el calor con los chicos ventiladores. Sí, sí. 120 ventiladores compró bien. Bochornos. Lo ponés los 120 ventiladores juntos a ese ventito que hace, ¿no? No, pero Mario te deja seco. Mario te deja seco. Yo iría por las, sí, ¿cómo se llaman? Los abanicos. Los abanicos, sí, sí. Moderno, aparte. Pero es muy kirchnerista, método revolucionario para las escuelas, para ventilación. Ventilador y abanico. De última tecnología. Tipo de saco puede. Además lo de los... seco puede. Además lo de los ventiladores, ¿no sería un poco riesgoso sí, que los chicos sí, se enganchen con los cables? No, lo riesgoso es que haya luz. Aparte, claro, los prenden todos juntos y explota claro, todo el sistema eléctrico argentino. Gobernador, lo suyo a Atucha vuela por el aire. ¿Usted está a favor de la intervención de DESU? El aire acondicionado, yo estuve el otro día con el aire acondicionado en 21 claro, y me quedé ronco. Y como a los 24. No, pero los chiques no pueden estar con aire acondicionado. No, 24, hay que administrar, no 21, 24, claro, hay que administrar 24, el sistema energético. Tener aire acondicionado sí, es neoliberal. Neoliberal. ¿Qué problema de adicción? Pero, que ¿y usted entonces en la casa de gobierno qué tiene? ¿Ventilador, abanico, qué tiene? No, bueno, ahí te estuve comentando que nosotros tenemos aire, pero que heredamos de Vidal. Que también lo dejó a 21, ¿no? Y nunca más lo movieron. Qué bueno. ¿Eh? Qué es genial. Bueno. No lo tocamos. Es muy no bien, lo tocamos. Es muy bueno. Es no muy lo tocamos. ¿Qué van a hacer con Edesur, gobernador? Bueno, sería
Un gran momento para que vuelva Segba, ¿eh? En serio, ideal. No, Cade no es mejor. Compañía Argentina. Sí, sí. De la década del 60. Es un gran momento. Sí. Es un gran momento para estatizarla. Pero lo que pasa es que faltan huevos. Totalmente. Falta gente decidida. No podemos dar marcha atrás como hicimos con Vicentín. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Lo tenemos que hacer de una. Esta vez no nos podemos arrepentir. Escúchame una cosa. Espera una cosa. Bueno, vamos a preguntar. Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar como hicimos con YPF. Lo tenemos que hacer con el sur. En la esquina venden huevos con dos yemas. ¿En serio? Son caros. Se lo voy a comprar y se lo llevo a Alberto, que le falta. No. Bueno, ahora hay muchos intendentes que tienen los colmillos sobre de sur hace bastante. Sí, sí. No, si no, pregúntele a los italianos. Tremendo. Tremendo. Bueno. Vamos a preguntarle a Gustavo Silvestre. 6,6% de inflación. ¿Viste la reacción del gobierno, Gustavo? ¿Qué se va a hacer ahora? Hola a todos. Sí, sí. Buen miércoles. Acá estamos en minuto uno. Está un tremendo adelanto de lo que va a ser esta noche. Por ejemplo, a ver. Gracias, Nelson, por brindarme un espacio en esta radio que destila. No, Manuel, no te convocaríamos. Manuel. Una radio neoliberal. Ya lo conozco, Adorno. No lo llamaríamos. Hoy te vamos a contar en minuto uno cómo se de Juntos por el Odio están fomentando que la inflación suba. ¿En serio? ¿O casualidad después de ese comunicado bomba de los economistas de Juntos por el Odio, Las Pina, López Murphy, ya los conocemos, La Kunza, todos los que fracasaron en el pasado que hoy están agitando el estallido, casualmente después de ese comunicado, la inflación llegó al 6,6%. Escuchemos una cosa. El mes anterior fue del 6. Claro, querido, ¿qué decís, querido? Y el anterior casi del 5,9. En diciembre estábamos bien, con la escaloneta estábamos bien. Claro, ¿qué estás diciendo? La selección, la inflación no. Es conveniente que esto lo agarre Lionel Scaloni. ¿En serio? La economía es el único que nos puede hacer felices a los argentinos. ¿Pero quién sabe de inflación, pobre? Hasta ayer nomás vos lo defendías a Massa. ¿Quién es Sergio Massa? Qué difícil. El ministro de Economía. No lo conozco. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que Sergio Massa nunca tomaste un café con él? ¿De este gobierno? Dale. No, es el ministro. No lo conozco. Es el ministro. ¿Sergio Massa quién? Sí. El que viajó a Davos con Mauricio Macri. El que nos entregó al neoliberalismo. Pero eso fue hace 9 años, 8 años. Claro. El que nos ató de pie y mano. Pero es el ministro. Con el Fondo Monetario. Pero ese es Sergio Massa. Pero es el ministro. No ahora lo conozco. Alberto Fernández lo elogió en tu programa el otro día. Pero Cristina también lo elogió. Cristina Fernández de Kirchner. Hasta usted lo elogió hace poco. Tiene que tomar cartas en el asunto. Sí. Pero vos por favor. Vos lo elogiaste también. Sí, no hace mucho. Claro. ¿Sabés lo que pasa, Nelson? ¿Qué pasa? Yo no estoy todo el tiempo tirando merdolaga, tirando odio, insultando, como hacen ustedes. Nosotros no insultamos a nadie. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros no insultamos a nadie. Esa es la gran diferencia. ¿A quién insultamos? Ustedes se la pasan odiando, envidiando la belleza de Cristina. Se la pasan con mala onda. Tengo que entrar acá quemando palos santos. Yo te reconozco. Porque es un ambiente tóxico el de Radio Rivadavia. Yo te reconozco que hay algo que viene. le envidio a Cristina. Sí. Las carteras. Claro, qué porque bueno, jamás me las voy a poder comprar. Mira qué bueno lo que te acaba de decir. Reconozco. Espectacular. Rato. Ese comentario es típico femenino de una señora de Barrio Norte. No vivo en Barrio envidiosa. Norte. No soy ni envidiosa ni señora de Barrio Norte. De una desclasada. De ningún típico modo. De una desclasada. Qué tremendo, qué tremendo. Un comentario que es para una columnista de La Nación, Alejandra. Por favor, no te contagies. No, qué divertido. En todo caso, la desclasada es Cristina, que viene de orígenes muy humildes y se compra carteras y ella intenta ser la revolución. ¿En serio? Desde adentro. Desde adentro. O sea, le quiere sacar todas las carteras para que no tengan que vender. Claro. La misma crítica que le hacen a Cristina se la hacían Evita. Mira. Le decían, vos no tenés derecho a usar Christian Dior. No. Así son los sectores
que bancan la revolución libertadora y los fusilamientos. Pero no bancamos nada de todo eso. Y no comparas a Cristina con Evita porque no tienen nada que ver. No, qué tremendo. Nada qué que tremendo, ver. Qué tremendo, qué tremendo, tremendo. ¿A vos qué te parece? Le saqué la ficha. Totalmente. ¿Cómo le saqué la ficha? No, indiscutiblemente. ¿A vos, Ernesto, qué te parece esto? Y no sé, no, me parece que están todos como muy exaltados. Mirá vos, qué suerte que vos pones calma, ¿no? ¿Qué? Y no, están un poco como locos. Sí. Y yo veo de un lado y del otro. Mirá, ¿no? Mirá. Y me sorprendí que la oposición tuiteaba memes, un tuit de Martín Tetaz, poniendo una figura de masa alto. Y decía, de la inflación de acá la tenemos que llevar acá. Y ponía una fotito del que es obviamente más chiquitito, de menos tamaño. No estamos para memes. O para lo único que estamos es para memes. Una de dos, ¿no? Pero sí, claro. Patricia Bullrich también poniendo un meme de un colectivo 102 manejado por Alberto Fernández. Bueno, porque había tuiteado y tuvo que borrar. Sí. Claro, sí, pero sí, es serio eso. Sí. Me parece que no. Tenés razón, tenés toda la razón. Muy bien. De un lado y qué del bien otro. Le pusiste. Muy bien, Ernesto. No muy bien. Incluso a Massa le dicen que ahora tiene que poner un FM porque es 102.5. Chicos, no, así me parece que no vamos a ningún lado. Totalmente. Ahora, Ernesto, una catástrofe. Yo por eso lo que estoy esperando es soluciones. Tenemos vecinos sin luz, todo. Claro, muy bien, ¿te das cuenta? Piquetero por todos lados. Es el momento de que ponga las barbas en remojo. Muy bien, todo. ¿Qué país vamos a hacer? Ahora, lo de Sergio más una vergüenza también. ¿No te parece, digamos? La principal responsabilidad del gobierno, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí sí, por ahí no. ¿Cómo por ahí sí, por ahí no? No se la juega nunca, Ernesto, ¿eh? A veces sí, a veces no. A veces me juego, otra vez no. Pero no, es un bochorno, 6,6% de inflación, sí, Ernesto. Sí, claramente hasta acá no hay muchos resultados. Un fracaso. No hay nada para fracaso. No hay nada para festejar. Muy bien. Semana pasada, ¿qué estábamos festejando, Ale? El tema del canje. El canje, mirá cuánto duró. ¿Pero cuánto llegó? 65% de aceptación. A ver, me había olvidado. Está bueno lo que decís, ¿no? Porque fue una buena noticia económica, tuvo un nivel de aceptación alto, aunque un poquito más bajo de lo que esperaba el propio gobierno. Sí, claro. Logró desinflar el dólar durante 48 horas. Dio un momento de distancia. Tensión, pero ¿cuánto duró? Lo que un suspiro, nada. Lo que un amor de verano, nada. No. Sí. Por eso, me parece que hay mucho humo. Yo cada tanto leo y en diarios económicos serios. Massa consiguió un no sé qué, algo con los tremendo. Chinos, viste que era humo. Inversiones era humo. En no sé qué. Qué bueno que lo digas. No, lo que está consiguiendo Ernesto es, ya sabes, financiamiento. Claro, plata que va a explotar después. Sí. López Murphy, ¿usted cómo ve esto? ¿Qué le pasa? ¿Cómo lleva? ¿Cómo anda? Estamos con Manuel, con... Por menos de lo que propuse yo, me sacaron volar. Es verdad. A mí me parece que hay y que solo hacer por proponerlo. Un ajuste colosal. Si no hacemos un ajuste colosal, ¿qué? La piña va a ser monumental, colosal. Ya estamos con la piña, ¿no? Sí, y estamos sobre todo en un estado de situación que es cada vez más decadente. Claro, tremendo. Cada vez más decadente. Tremendo. No podemos seguir así. Claro. Las cosas que están sucediendo ahora. ¿Vio? Yo no puedo entender cómo todo el mundo dice, no, pero este muchacho Sergio Massa es un genio. ¿De dónde sacaron eso? Un vendehumo. Un abogado. Sí, un abogado, claro. Un abogado ministro de Economía. Bueno, pero para economistas lo tiene Rubinstein, que siempre que hay que hablar sale y dice algo. Pero ese es otro caso de estudio, ¿no? Una persona que era caso sensata. Único en el mundo también. Que era una persona que uno compartía ciertos valores, todo. Ahora nos propone a nosotros la oposición, a ver qué nos sentemos, a ver cómo vamos a hacer. Rubinstein, primero te tenés que poner de acuerdo con tu jefe. Muy bien. Que dice que no hay que acordar con el fondo. Muy bien. Qué tremendo. Qué momento, López Murphy, qué momento. La señora dice que no hay que acordar con el fondo, que hay que revisar el acuerdo. Sí. Y él nos propone a nosotros que le resolvamos las cosas. Qué tremendo. Qué difícil. Qué tremendo. Me da una rabia. ¿Y qué le parece? Además con el calor, ¿vio? No pegamos una. Es molesto. Ola de calor, inflación alta.
cortes de luz. Bueno, hoy acá está tarasconeando el... Hoy entrevistamos a Moritán, que dijo derecho. Que hay una posibilidad de que López Murphy, sí, de que lo convenzan de ir como candidato a presidente. ¿En serio? No, mi candidata es Patricia Bullrich, yo voy a ir por la ciudad. Qué bueno. Okay. Pero si me apuran... Juega. Otra poquito, vez por la ciudad. O sea que yo, en el 2003, sí, salió Tapa de la Nación. Sí. ¿No? Que yo realmente abrí el diario el domingo y estaba muy alarmado, ¿no? Y ¿cómo te acordás? Sí, López Murphy capaz que entra al balotaje. Sí, y yo ahí sí dije, hay que votar a Kirchner. Tenemos que impedir esto que haya... Claro. Y hoy te querés cortar las bolas, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Hoy se quiere cortar claro, la bola. Claro, claro, claro. No, absolutamente, absolutamente. Por ahí sí, por ahí no. Claro, sí, claro. Qué sé yo. Por ahí evitábamos 20 años de tanta pelea, qué sé yo, discusión. Pero por ahí no. Pero en ese momento yo dije, claro, hay un riesgo, porque iba a ser Menem, López Murphy. Claro. ¿No? O sea, la derecha y la extrema derecha. Mirá, o sea, bueno, una extrema locura. Derecha. Claro, López Murphy no es de extrema derecha. Quedó viejo, ¿no? De extrema por derecha. Por supuesto. Ah. Diputado Mireille, usted vaya preparándose si tiene alguna solución para esto. No, o sea, digamos, ya las soluciones ya las conoce la gente. Sí. Saben que lo que propongo es a favor de los trabajadores, de la clase media y en contra de los políticos chorros y gastomaníacos. ¿En serio? O sea, digamos, sí. ¿Y usted cree que la gente le cree todo? No, o sea, digamos, bueno, solo basta mirar las encuestas. Claro, pero usted más o menos es amigo de Massa. No, o sea, digamos, yo no soy amigo, soy respetuoso. Él era presidente de la Cámara de Diputados. Bueno. Y... pero de la casta, referente de la casta, usted se llevaba bien. Con otro no es tan respetuoso. O sea, digamos, Nelson, me parece que esa es una falacia dominada que estás diciendo. Voy a poner un ejemplo. Usted, de Massa, ¿qué dice de Massa? O sea, digamos, me parece que es un kirchnerista que lo único que sabe hacer es estirar la mecha de la bomba. Perfecto. Bueno, pero si le pregunto, María Eugenia Vidal. ¡Comunista! ¡Zurda y letrada! Ve la diferencia, está bien mal. O sea, digamos, por su culpa tenemos al enano marxista. Totalmente. Ahora de gobernador. Total. O sea, digamos, bueno. Le digo Cristina. Bueno, o sea, digamos, la justicia ya dijo. Está perfecto. Es una chorra. Totalmente. Bueno, bueno, mire ese tono. Bueno. Rodríguez Larreta. ¡Sombrilla Larreta! ¡Comunista! Es diferente el tono, es diferente. Claro, sí, hace alguna diferencia. Claro, claro. O sea, digamos, encima en el programa de Babi se puso una peluca para imitarme. O sea, digamos... ¿Y a usted qué le parece? No te da el piné. Por lo menos te hubieses hecho el tratamiento capilar que se hizo Adorni. No sé, o sea, si fue para imitarte. O sea, digamos... Bueno, o sea, digamos, está de moda el peluca y él se puso una peluca. ¡Ridículo! O sea, digamos... ¿Por qué no lo cuestionas a él? Yo lo cuestiono, pero... Ahora, debajo de ese... Digamos, yo soy el payaso. ¿Y cómo? Ahora, soy el que grita. Debajo de ese pelo, ¿no hay algún faltante? No, no hay ideas. Me parece que hay un faltante ahí, ¿eh? O sea, digamos, no hay ideas. O sea, digamos, no hay ideas. ¿Cuáles son las ideas? Tiene ideas. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos ya no darán más, entonces iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no... ¿Cómo es? Si no cortamos. Si no bajamos el gasto, entonces la crisis vendrá. Bueno, está con todo, ¿eh? La cantaba en el teatro, conocía la obra de teatro. Sí, claro. Sí. Qué talento. Sepan que les di demasiado. Sí. Muy bien. Bueno, llegó Carlos Pani. Hoy, claro. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Querido. Hola, Manu. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Nelson. ¿Cómo qué alegría ver? Buen miércoles, ¿eh? Buen miércoles, efectivamente. Vamos arriba con Ricky e Poveri. Muy bueno, muy bueno. Vamos. Stringimi forte. Muy bien, muy bien. Eso se lo digo a Amelia. En plan de reconciliación. Caramba. Abracémonos fuerte. Caramba, sí, claro, claro. Bueno, gracias a todos los que nos escriben. Atención, voy a mandar saludos Cuidado los nombres. El querido Néstor dice, pasalo tranqui que es Ney. Abrazo, me manda un audio. Cuidado, ¿te parece? Sin filtro. Hola, ¿qué tal? Un mensaje para el pase de las 10:17. Acá estamos en la falda, estamos terminando de hacer dos techos de unos tinglados. Me vino a ayudar la Mari.
con mi pareja. Y yo le dije, Mari, seguro, si vos me ayudás, seguro que te echo uno. Bueno, un abrazo para todos. No, viste que no, no, bueno. No se puede. Audio, sin filtro, no, bueno. Cordobés, no. No. Demasiado riesgo, ¿no? Riesgo muy alto. El riesgo no. País por arriba de los 3.000. Lo estaba ayudando a techar. Tremendo. ¿Cuál es el? El Federico Tunesi dice: sí. Hola Carlos, ¿le puede mandar un saludo al narigón notari, el diputado Ritondo, ya que es medio gorila? Claro. Bueno, para el narigón, sí. Un gran abrazo, me muy gusta. Narigón bueno. Notari. Muy bueno. Suena a. A tipo de barra, tipo barra brava, ¿no? Claro, claro, sí, gracias. Tipo, absolutamente, con ese apodo. También Romina sí. Dice, Carlos, genio, mandá saluditos a la mesa, chiste para el final. Epa, Jaimito fue con su padre al campo a una venta de caballos. Sí. Él veía cómo su padre iba de caballo en caballo acariciándoles la cabeza, ajá. El lomo y las piernas. Ajá. Jaimito le pregunta con curiosidad, sí. ¿Para qué hacía todo eso claro. Con cada uno? Bueno, eso es porque quiero ver cuál es el mejor de todos, responde el padre. Sí, claro. Entonces, deberíamos volver pronto a casa, dice Jaimito. Sí. Tengo temor. ¿Por qué? Porque entonces el cartero debe estar queriendo comprar a mamá. Es muy bueno. No, muy bueno. Marcelo Sabán dice, cuidado. Querido Carlos, así como te conté y dijeron en la radio que me habían echado el trabajo, también sí. Quiero contarles a todos en el pase sí. Que ya conseguí muy trabajo, bueno. Por suerte. Muy bueno. El que quiere encuentra. Muy bien, muy bien. Te mando un gran abrazo, sigo escuchándolos como siempre. Saludos a todos por ahí. Muy bien. Vamos, Marcelo querido. Muy bueno, muy bueno. Este pase trae suerte, chicos, Muy bien, mira. Juan Carlos Rúa dice, sí. Qué grande, Carlos, aquí en la Cámara Argentina Asiática, mirá. Con mis colegas de Japón. Mira. Mira. Sí. Cuidado, cuidado, no. Cuidado. No, cuidado. Dice claro, no, cuidado. No, 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 no. No. No, no, no. Es un japonés. Cambiarle las palabras, cambiarle las palabras. No se puede. Sí. No, 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 no se puede. No hay sinónimo. Pero por supuesto, eso. Por supuesto. No, no sé, no sé no. Este idioma, por totalmente. Eso. Tengo que decir okay. Otra cosa. Claro, okay. Claro. Un gran abrazo, Juan bien. Carlos. Bien. Para la amiga Marcela, que también sí. Nos escucha, sí. Un saludo desde el Hotel Alojamiento. Epa. Hoy es día de golpe, dice. Son los oyentes de. ¿Sí? Sí, sí, nuestros amigos de. ¿Cambiaron el horario? Mirá. Sí, sí, sí. Volvieron a aparecer, muy bien, saludos. Ricky estaba, era. Claro. Y parece la señora. Sí. Hola Carlos, soy Daniel Mateo, tengo una empresa de eventos. Sí. Y quería saber si estás haciendo shows para empresas. Claro, qué bueno, mirá, mirá trabajo. Mirá tengo bueno. Una cena en Rosario para 200 personas. Mirá. 30 de marzo, ¿podés? Qué bueno, sí. Vamos todos. Vamos todos. Claro, vamos. Por un cubierto, vamos. La idea sería así. Abrimos claro. Con Nelson tocando el piano. Claro. Ajá. Manu Adorni claro. Hace unos 10 minutos. Claro, con claro. El triángulo, sí. Claro. Totalmente. Y después Alejandra también. Sí. ¿Qué hago? Datos económicos, claro. Canto un poquito claro. Y entro yo y remato. Claro. Total. ¿Qué y le, comemos. ¿Qué le podemos comer. Cobrar? 500 lucas cada uno. Le sacamos, ¿no? En dólares así no nos venimos la baliza. No exageren, pobre bien. Gente. Nos dan trabajo. Sí. Bueno. ¿Y? Chantal también, Upa. Chantal Borel nos manda saludos. Mirá, qué lindo bueno. Los nombres así. Qué bueno, distinguidos. Sí, lindo nombre, sí. Sí. Miquele también. Sí, Miquele. Sí. Dice: te mandamos saludos desde sí. Bellavista, Corrientes. Mirá, disfrutamos bueno. Siempre este pase. Bien. Te saludan mis amigos Walter Mogrande. Ay, poco. No, no, no. No. ¿Ah? Un saludo mirá, a los amigos, bueno. Listo. Pasamos next. Sí. Y Marichu Chachica. Silvia Russo sí. También dice sí. Me estoy descostillando la risa con este de, sí. Con este pase. Quiero saludar a Robertito, a Nelson, a Cristina, a Manuel, a Alejandra, a Nacho sí, lo extrañamos todo. Ahora sí, sí. Quiero un saludo de Carlos Pañi para Ayacucho, que ya abre sus tranqueras para la 49 edición de la Fiesta Nacional del Ternero y el bien. Día de la Yerba. Bien, bien, bien. No me pierdo ningún pase, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Qué bueno, grande, muchas saludo, gracias. Dale, Carlos, un gran abrazo. Pero sí, muchas sí. Gracias. Y le mandamos también un gran saludo a todos los que nos siguen, ¿no? Sí, los que nos ven en YouTube. Sí, sí, sí. Que es impresionante. A todos. Muchas gracias, cada vez son más. Y además me encanta que estén tan activos con los mensajes. Sí, sí, ¿sí? También. Eso está buenísimo. Sí. ¿Quién más nos saluda? José nos Rubén. Tienen ideas. Se siente un olor fuerte en el laboratorio. Sí. Un químico pregunta al otro, ¿ácido no. Nítrico o sí. Ácido sulfúrico? Sí. No, ha sido un pedo. Muchachos.